Forma de pensar número 50 que te dará paz y tranquilidad, y esta es la que he visto a mucha gente abrir los ojos. Familia. Todos hablamos de familia como algo tan importante, tan núcleo, y sí lo es. Ahora, ¿qué significa familia? Etimología, origen de la palabra. Familia significa esclavo. Hace sentido. Para poder aprovechar los recursos de la familia, nosotros tenemos que aceptar las reglas de la familia, independientemente si eso va con nosotros o no y al aceptar las reglas de la familia no volvemos esclavos de la familia. Por favor, no entendamos esclavos como algo negativo. Obviamente tenemos mucha historia en nuestra civilización de esclavitud desequilibrada que por ende ha sido un problema. Ahora vamos a entender qué significa esclavo. Esclavo significa servidor. Servidor es una persona que simplemente está siendo útil. Yo soy tu servidor. En este momento soy tu servidor. En este momento soy tu esclavo. Cuando ya me desconecto de este video, entonces ya no soy tu esclavo y no soy tu servidor. Ahora voy a vivir mi vida yo. Y después me conecto de vuelta y soy tu esclavo, tu servidor. Y me desconecto y me conecto y me desconecto. La familia tiene recursos. Y nosotros tenemos que ceder a esas reglas, esclavizarlos a esas reglas, para poder aprovechar sus recursos. Hay personas que tienen el miedo a la tradición. Tradición, tradición. Y hay dos ramas de miedos ahí. Uno, hay personas que para sobrevivir necesitan los recursos de la familia y ceden ante la familia, se esclavizan a la familia para usar esos recursos y sobrevivir. Y hay personas que para sobrevivir se tienen que ir de la familia. Si tienes alguno de estos, por favor honrate, honra cuál eres tú. Las dos son positivas, son para algo. Si ves que alguien en tu familia tiene una distinta a ti, honra eso también porque esa persona necesita eso familia, clan, comunidad y equipo es exactamente lo mismo. Por eso una empresa, por lo general, dice, "Es que somos una familia", porque familia, clan, comunidad y equipo es exactamente lo mismo. Y misma figura, tenemos que aceptar las reglas de ese clan, de ese equipo, de esa comunidad, de esa empresa para aprovechar sus recursos y eso nos esclaviza y también a veces tenemos que irnos para sobrevivir, liberarlos. Aprende cuando jugar esto Aprende cuando jugar esto. Es como el corazón. Aprende cuando hacer tuk y cuando hacer tuk. Cuando conectar y cuando liberar. Cuando conectar y cuando liberar. De eso se trata.